Gente, en este vídeo hablaremos de las palabras de Guardiola que se ha pronunciado sobre el posible fichaje de un Xavi Hernández que ha dejado un pequeño mensaje, un detalle en redes sociales y veremos por otro lado las palabras de Laporta sobre el despido de Ronald Koeman. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que Pep Guardiola se ha pronunciado sobre el posible fichaje de Xavi por el Barcelona. El Barcelona está intentando concretar el regreso de Xavi Hernández al Camp Nou, esta vez como entrenador. El de Terrassa es el llamado a ocupar el banquillo azulgrana tras la destitución de Ronald Koeman, y son muchos los méritos que tiene en su corta pero exitosa carrera como director técnico que avalan su llegada al cuadro azulgrana en breve. Todo el barcelonismo lo está esperando y son cada vez más las voces que se unen para hablar de su más que posible retorno a la ciudad condal. Pep Guardiola, leyenda del banquillo del Barça y actual entrenador del Manchester City, ha sido uno de los últimos en mojarse con la realidad actual de su ex equipo y, entre otras cosas, apuntó que el regreso de Xavi a Barcelona sería un gran acierto y que está totalmente preparado para asumir el cargo. Sus palabras toman un valor muy especial porque fue el de Sampedor quien entrenó al ex centrocampista en el Camp Nou y consiguió su mejor versión en el campo, algo que espera que consiga también en los banquillos. Dijo lo siguiente Guardiola: Xavi, si pasa, no tengo ninguna duda de que está listo para hacer el trabajo, conoce el entorno que es tan importante, comenzó diciendo, a lo que añadió que él, todavía entrenador del Al-Sadd, conoce el juego, tiene pasión, ahora tiene más experiencia que yo cuando asumí el cargo. Koeman lo sabe, Sergio lo sabe y Xavi y yo lo sabemos. El éxito depende de los fichajes y de los jugadores. Así de claro lo dejó. En este sentido, Guardiola considera que Xavi no será el único responsable del éxito o no del Barcelona, sino que hay mucha influencia de la plantilla que pueda tener el equipo. Lo dijo así: la gente olvida que somos los responsables, pero nuestra influencia es más mínima de lo que la gente cree. El éxito que tuve se debió a la calidad de los jugadores. Xavi, por supuesto, es realmente bueno. Ojalá, si Xavi es el próximo entrenador, le vaya genial. Espero que paso a paso el equipo pueda volver a ser lo que era. Asimismo, el entrenador del Manchester City se pronunció con respecto a la destitución de Ronald Koeman como entrenador azulgrana después de la traumática derrota del Barça ante el Rayo Vallecano y frente al Real Madrid. Guardiola apuntó lo siguiente: Koeman y yo sabemos que vivimos, dependemos y estamos ahí por los resultados. Nadie puede sobrevivir sin buenos resultados. Nadie. Nos juzgan por los resultados. Es amigo mío, le deseo lo mejor y lo veré pronto, y estoy seguro de que hizo cosas buenas por los jugadores jóvenes de la academia. Todo el mundo lo sabe, no importa lo que hagas, depende del resultado. Por tanto, esto es lo que ha dicho Pep Guardiola, ninguna duda sobre la capacidad de Xavi para entrenar al Barcelona. Y vamos a ver precisamente el gesto en redes sociales de Leganense sobre su posible llegada al club culé. Xavi Hernández es el principal candidato para ocupar el cargo de entrenador del Barcelona tras la destitución de Ronald Koeman. El de Terrassa, actualmente en el Al-Sadd, quiere volver a la que fue su casa, y desde el club están moviendo todos los hilos para que el fichaje se produzca lo más pronto posible, aunque desde Qatar quieren atarlo por lo menos hasta el 3 de noviembre, mientras que los azulgrana quieren que aterrice lo más pronto posible a la ciudad condal y así inicie su camino al mando del banquillo culé. Mientras tanto, Xavi ha evitado pronunciarse al respecto porque es consciente de que el Al-Sadd le ha dado toda la confianza del mundo y por ello le debe respeto, razón por la que en rueda de prensa destacó: estoy centrado en mi trabajo en el Al-Sadd y no quiero hablar de otra cosa. Pero sí dejó un guiño que mantiene ilusionados a todos los barcelonistas, ansiosos porque vuelva al Camp Nou una de sus más grandes leyendas. Rivaldo, otro de los ídolos del Barça, publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram después de la destitución de Ronald Koeman,
pidiendo directamente el fichaje de Xavi para rescatar al cuadro azulgrana. Tras la marcha de Ronald Koeman, me gustaría mucho que Xavi tuviera esta oportunidad de ser el nuevo entrenador del Barcelona. Tengo mucha confianza en él para sacar el club de esta situación. Así lo dijo Rivaldo. Xavi le dio me gusta a la publicación pocos minutos después, algo que ha levantado el ánimo de los culés en medio de las negociaciones entre los azulgranas y el entrenador. El Barça espera en cualquier caso que puedan llegar a un acuerdo próximamente. El egarense tiene muchas ganas y estaría directamente hablando con los dueños del Al-Sadd para conseguir una salida amistosa, a pesar de que tiene un contrato hasta el año 2023. En rueda de prensa, el presidente del Barça, Laporta, reconoció que Xavi es una de las grandes opciones para el banquillo y que la relación en ningún momento fue mala. Lo dijo así: nunca se enfrió la relación con Xavi. Llevo hablando desde la campaña electoral con él y no se ha roto nunca el contacto. Comenzó diciendo: en ese momento de manager general no veía a Xavi. Yo sé la ilusión que le hace ser entrenador del Barça y las conversaciones que hemos mantenido han sido de este tipo. Estuve analizando cosas con Xavi y otras personas externas en su día, pero llegué a la conclusión de que lo mejor es dar confianza a Ronald Koeman. Y es que aquí podéis ver la publicación de Rivaldo en Instagram a la que Xavi le dio me gusta. Vamos a seguir hablando de lo que ha comentado Laporta sobre el despido de Ronald Koeman. Y es que ha comentado que era totalmente insostenible la situación. Laporta habló claro sobre el despido de Koeman en la rueda de prensa de presentación de Sergi Berjuan como nuevo técnico interino. El presidente quiso darle las gracias al ya ex entrenador del Barça y lo dijo así: estamos muy agradecidos porque aceptase la dirección técnica del primer equipo en un momento de máxima dificultad. Es un grande del Barça y lo tendremos siempre en la memoria. Se lleva una Copa del Rey y si no ha continuado más tiempo ha sido por los resultados. El dirigente barcelonista insistió en el motivo por el que se ha desprendido del de Zandán y confirmó que el club ya está buscándole sustituto a largo plazo. Lo dijo así: se ha hecho un cambio porque los resultados no han acompañado a Koeman. La filosofía es clara, un estilo genuino de jugar al fútbol que nos ha dado los máximos éxitos. Desde la dirección de fútbol se está trabajando para incorporar a un nuevo entrenador, pero las prisas nunca son buenas consejeras, comentó insinuando que desde la entidad se lo están tomando con calma. Volviendo al despido de Koeman, Jan contó cómo fue la conversación con el holandés y aclaró que el club no escatimará gastos para la rescisión de su contrato. La relación con Koeman es buena por nuestra parte. Le comunicamos el despido con todo el respeto, pero la situación era insostenible e incluso él mismo me dijo que en parte lo entendía. Las negociaciones para su rescisión van bien. Nosotros respetaremos los derechos de las dos partes para que él quede satisfecho. Tanto, estas son las palabras de Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!